Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no descarta otro aumento en la tasa de interés de referencia antes de fin de año. Detienen en Chiapas a una persona identificada como Mario Medina, con pasaportes falsos presuntamente para el gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, y para su esposa. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, informa que se han destinado 4.3 millones de pesos para la reparación del daño a víctimas del caso Nochixtlán. Liberan a dos mujeres y un hombre transgénero que fueron detenidos ilegalmente y torturados sexualmente por elementos de la Marina. Detienen al exalcalde panista de Allende, Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, por haber permitido el secuestro de 29 personas de una misma comunidad ordenado por los Zetas en marzo de 2011. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.